Y de Trujillo nos vamos hasta la ciudad de Chiclayo. Un comerciante fue víctima de marcas llevándole la suma de casi 93 mil soles cuando había retirado dinero de diferentes entidades bancarias. El hecho se registró en el distrito de José Leonardo Ortiz. Esta vez, un comerciante que se dedica a la venta de camotes fue víctima de la delincuencia. Me he ido a dos bancos. Cuando ya salgo del banco BCP, según a las cámaras de la policía, está enfocando ahí que me siguen dos motolineales con dos pasajeros cada uno y un taxi. El taxi también ha estado con una o dos personas y también está involucrada por ahí una mototaxi también. Y es que denunció que sujetos desconocidos, bajo la modalidad de marcas, lo persiguieron cuando había realizado retiros en entidades bancarias para asaltarlo a mano armada. Es donde frente a mi local pago el taxi que cojo yo allá frente al banco del BCP. Y ahí es que me agarran por sorpresa por detrás. Yo pensaba que estaban jugando, pero no, ya cuando me encañonan, ahí sí ya reaccioné, dije, ah, me asaltaron. Y había pues acá también gente, pero no habían como me defiendan porque a mano limpia pues estaban bien armados. La víctima narró que cuando llegó a su negocio, ubicado en el mercado Los Patos en el distrito de José Leonardo Ortiz, lo balearon al resistirse que le roben más de 92 mil soles. A la cabeza con los revólveres me rompieron toda la cabeza. Tengo cerca de 30 puntos, toda la vuelta de la cabeza por ahí. Y después ya un poco que me resistí por la cantidad del dinero. Y agarraron, me tumbaron. Se conoció que el dinero era para pagarle a sus proveedores. Sin embargo, ocurrió este lamentable hecho. El asalto duraría de 10 minutos a 13 minutos porque le he luchado todavía. ¿Usted lo identificó eso? No, no, no. Porque la plata es fuerte, pues son 92.800. En ese sentido demandó la presencia de mayor patrullaje, ya que en esta zona se registran constantes robos y asaltos a mano armada.